Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Soy María y para hoy tenemos estos angelitos, ya sea para primera comunión, para baby shower, para bautizo, para lo que ustedes lo necesiten. Muy fáciles de hacer, bienvenidos, acompáñenme. Para nuestros angelitos necesitamos blondas de papel, cintas de tela o de papel, goma eva o foamy de diferentes colores, tijeras, pegamento y a trabajar. Compré el paquete de estas blondas, estas son las más pequeñas, son de 12 centímetros y vienen 24 unidades. No me costaron un euro, si mal no recuerdo me costaron 90 céntimos, entonces salen muy económicas porque son 24 unidades y por cada una haremos un angelito. Entonces tomamos la blonda, la vamos a doblar, de la parte de atrás la tomamos, la doblamos, más o menos que aquí nos dé el centro. Vamos viendo el ancho, que se ve aquí la onda del vestido y que estas dos partes también queden iguales porque serán las alas. Sería ahí. Hacemos quiebre. Abrimos y recortamos por donde hemos hecho ese quiebre. Este será el cuerpo y estas serán las alas. Color del angelito lo voy a dar con goma eva o foamy. Haremos uno rosa. Entonces ubico la parte que corté del cuerpo y voy a recortarla. Voy a recortar toda la silueta. Utilizo un palo de brocheta para que no marque. La dibujo. Y la recorto. Quedando de esta forma. Voy a hacerle con la ala hacia abajo. Entonces la coloco acá. Y esta de la otra parte. Abro. Que queden las dos similares. Y cuando esté segura pego. Esta es la forma de ala para hacer este angelito. Y ahora les voy a mostrar cómo montar estas alas para este. Todo lo demás es igual, solo que la diferencia es cómo se colocan las alas. Entonces cortamos igual la blonda común y corriente, solo que en lugar de pegar el ala así, la vamos a pegar así. Entonces miramos cómo queda, que vendría así, pero de aquí está muy larga, ¿cierto? Entonces tenemos que aquí ondearla. Entonces la tomo y de aquí le doy onda hacia abajo. Así. Y esta la coloco en la otra blonda y la recorto, que me queden las dos iguales. Sería por esta parte. Y ya tengo mis dos alas. Simplemente las pego una aquí y la otra del otro lado, como hicimos lo anterior. Todo lo demás igual. Tomamos el cuerpo con las alas y lo vamos a pegar aquí encima. Y esto ya nos da el tono al vestido que queremos. Nivelamos y pegamos bien. Tomamos una tapa y miramos cuál nos va más acorde al tamaño de la cabecita. En este caso sería esta, que mide 2 centímetros y medio para esta blonda. Y en el foamy o el goma eva tono piel lo voy a marcar así y lo recorto. Saco la circunferencia. Lo recortamos. Recuerden que vamos moviendo el foamy
se va haciendo el corte para hacerlo más preciso posible. Y lo mismo hago con un tono marrón. Lo marco y lo recorto. Haremos otro círculo marcado, pero en lugar de cortarlo en este círculo, voy a dibujar las mechas. Utilizo un bolígrafo y dibujo así el cabello y lo recorto por donde he marcado. Y aquí por la circunferencia. Este iría aquí en la parte de arriba y este en la parte de atrás, demarcando nuestro rostro. Pero como es una niña, porque lo estamos haciendo color rosa, entonces voy a cortar las dos colitas. Dibujo así una lagrimita torcida, la recorto. Son piezas pequeñitas, cuidado con enterrar la uña. Damos la vuelta, la dibujamos y la recortamos para que quede derecha e izquierda. Aquí tengo mi plancha de pelo, para figuras pequeñas es ideal. Voy a colocar mis colitas, el cabello y el rostro. Solo con un golpe de calor ya quedan. Entonces, vamos a pegar las colitas. Y al otro lado la otra. Solo hay que fijarnos que queden a la misma distancia. Aquí iría el capul. Si es para un niño, pues omitimos las colitas. Colocamos solo el mechón del cabello. O sea, para un niño dejaríamos hasta ahí. Pero como es una niña, le hacemos colita. Para la aureola, tengo esta cinta navideña con borde dorado. Esta cinta, la ventaja es que tiene como un alambrito pequeñito, entonces es fácil moldearla. Voy a recortar esa parte dorada así, hago el círculo que más o menos es el mismo tamaño del rostro, un poquito más pequeño, y lo pego. Pego ahí. Lo corté más larguito porque luego aquí le doy así la vuelta y ya tengo aquí la aureola. Esta la voy a pegar acá. Le corto un pedacito que está muy larga y la pego. Con un micropunta voy a dibujarle el rostro, que solo serán las pestañas y una sonrisa. Le pongo un poquito de rubor a los lados. Clico aquí. En ella el rostro. Luego de ubicar el rostro, colocamos los brazos. Esto se los voy a dejar en mi página de Facebook. Ustedes simplemente los descargan. Los ubican. Así, de tal manera que queden bien
y los pega. Y ahora simplemente hacemos un moño, que es con un trozo de cinta de unos 15 centímetros aproximadamente. La tomamos al centro y traemos hacia acá un lateral y hacia el otro lado el otro. De esta forma. Colocamos silicona. Y las puntas las cortamos diagonal. Y este va al centro. Acá. Y sobre él un círculo de un foamy. En el centro colocan estrellas, flores, corazones, como guste. Y lo último que nos queda es aquí en la parte de atrás, el círculo que nos quedaba café o marrón, lo pegamos ahí. Tenemos que cuidar todos los detalles para que las cosas se vean bien por delante y por detrás también. Y este es el resultado del trabajo. Con ala corta, ala larga. Esta es con la misma blonda, el mismo tamaño, solo que esta la corté más pequeña y esta la dejé más larga. Ya ustedes los cortan como gusten y en los colores que deseen. Con dorado, con rosa, con azul, solo en blanco. No olviden suscribirse a mi canal, acompañarme cada semana. Gracias, hasta la próxima. Bendiciones. Un abrazo.